Llámalo, lenta, dime si encontraste algo. Ay, aquí no hay nada. Solo dos latas asquerosas de comida para gatos. ¡Ay, sí! ¡Estamos salvados! No pienso comer esto. Ay, ¿qué quieres que yo haga? Pues que consigas trabajo y me mantengas. ¡Ay, ni que yo fuera tu esposo! ¡Ay, pero soy tu invitada! Eso debiste pensarlo antes de invitarme a venir a vivir acá. ¡Ay, hija del hecho! Ni siquiera yo te invité, tú te autoinvitaste solita. Bueno, eso sí es verdad. Pero Lemechan, no tienes que conseguir trabajo, si no nos vamos a morir de hambre. ¡Ay, cago, es que hay un problema! Yo no sé hacer nada. ¡Ay, blanquito, blanquito! ¡Mira, mire, mire! ¡Están recibiendo mensajeros sin experiencia! ¡Uy! ¡Ay, venga, vamos, vamos! ¡Ay, sí! ¡Envíos relámpago! ¡Están necesitando mensajeros con o sin experiencia! ¡Ay! ¿Interesados enviar hoja de vida a la siguiente dirección? ¡Ay, sí! ¡Estamos salvados! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Sí, sí! Entonces el de la foto es usted. ¡Ah, sí! Ese soy yo antes de mi glow up. Vaya, ¿cómo ha cambiado? Sí, señor. Señor Lemechan, veo que tiene una amplia experiencia en mensajería. Sí, señor. Muchísima. En Instagram, también en WhatsApp y en Facebook. Mis amigos me llaman dedos rápidos. La verdad es que solo necesitamos a alguien que pueda leer y montar en bicicleta. ¡Ay, pero qué buenísimo! ¡Ay, exactamente! Soy muy bueno en esas dos cosas. Entonces, no se diga más. Está contratado. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias, señor! ¡Ay, Dios te bendiga! Los Santos, S-A-N-T-O-S. Una familia muy normal, pero Dios nos dio una misión especial. Ahora tenemos superpoderes y con su ayuda seremos más fuertes. Con disciplina, valentía y humildad, sabiduría, justicia y generosidad, combatiremos junto a la gente Hoy presentamos El Mensajero Estrella. ¿Qué se le pala? ¡Ay, estoy cansada y no puedo escuchar mi música en paz sin que estos audífonos no funcionen! ¡Mira! ¡Ay, Isa! No me distraigas o me vas a hacer perder. Ay, Isa, perdí por tu culpa. Ay, sí, pero es que esta vaina no suena. ¡Ay, abuela, ay, pues, abuela! ¡Ay, mija, qué pasa! Ay, abuela, es que estoy haciendo una nueva receta y quiero saber si me quedó rica. A ver, proba. ¡Uy! Ay, mija, ¿cómo le digo sin ofenderla? Que esta cosa sabe horrible. Ay, no digas, abuela. Uy, me va a tocar volver a empezar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ay? Ay, ¿qué pasó? Parece que tuvimos un accidente. Y necesito una curita de machucón tan bravo que me pegué. Y tratando de arreglar esa de madera. Mi gordita. Pero que... Uy, es que me... Uy, no, estoy cansada. Uy, esa letra chiquita yo no la puedo ver. Ah, ¿sabe qué? Mejor voy a poner la televisión. Sí, mejor. ¿Cansado de no poder hacer nada bien? ¡Sí, señor! ¿Cansado de no saber cómo hacerlo? ¡Sí, señor! Les tengo la solución. ¿Cuál? Llegó a sus hogares el nuevo Robotech. La solución a sus problemas. Capaz de abrir puertas a mundos desconocidos. Y ser su compañero de aventuras. ¡Cool! El mejor arquitecto de sueños digitales. Con herramientas de última tecnología. ¿Es ese que necesito? Será capaz de realizar tareas con su destreza digital y aumentar su productividad. ¡Ay, sí! Ahora voy a ser la mejor en la cocina. Sin contar con el mejor sonido 4K, te envolverá en un mundo de posibilidades. ¡Lo quiero! Llame ya y Robotech será suyo por un precio increíble. ¡Mija, marque! ¡Eso! ¡Ay! ¿Sí? ¿Hola? Llamo por la promoción de Robotech. ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio? ¿Envío express?
Sí, quiero uno. Hacia la dirección. Ay, bueno, ahora veamos a dónde debemos entregar este paquete. Ciudad Heroica, Calle del Sol, número 23, Familia Santos. Ah, ¿Familia Santos? ¡Ay, no! Debo entregar este paquete a la Familia Santos. Pero si esto está al otro lado de la ciudad, eso me tomará mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. ¡Ay! En lugar de una bicicleta, me hubieran dado... me hubieran dado al menos una moto, o un carro, o al menos como hacían en la antigüedad, que viajaban en caballo los mensajeros, sí. Y las civilizaciones antiguas como Egipto, Roma y China se utilizaban a los mensajeros para llevar diferentes escritos entre ciudades y regiones. Estos mensajeros a menudo usaban caballos, carros o incluso barcos para entregar los mensajes. En el Imperio Romano, por ejemplo, existían los mensajeros oficiales que eran los encargados de llevar los mensajes del emperador y del gobierno a través de una red de estaciones de relevo que les permitía recorrer largas distancias. Durante la Edad Media, en Europa, fue que surgieron los sistemas postales. ¡Oh, impresionante! Que permite facilitar la comunicación entre los reinos y las ciudades. Hoy en día, el correo postal sigue siendo una herramienta muy valiosa para aquellos que saben cómo usarlo. ¡Ay, sí! Como la Familia Santos, que compran estas cosas por internet y toca a uno llevárseles de pago. Bueno, ¿qué se le puede hacer? Al menos me llevo en una bicicleta. Oigan, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y ustedes están listos para seguir alabando a Dios? Ay, eso era lo que quería escuchar. Bueno, entonces vamos con esas primas. Pues organizamos un evento, pero queríamos que la gente alabara a Dios con nosotros. Pues eso está muy bien. Desde que no interrumpan con mi trabajo. Lo que pasa es que yo quiero ser un buen mensajero, pero no puedo pasar con mi bicicleta porque las calles están cerradas. Creo que no podré entregar mi paquete a tiempo. Debes tener más fe, Lemichan. Tú eres el mensajero escogido para entregar ese paquete. Además, puede ser que ese paquete tenga un propósito más grande del que te puedas imaginar. ¡Uy, sí!
tienes razón. Yo soy el mensajero estrella. Sí. Voy a hacer lo posible para entregar este paquete. Así tenga que irme a pie. Sí, a pie, a pie. Bueno, hasta luego, dijo el mechoncito. Chao. Vamos, el mechón estrella. Okay. Vamos, el mechón. ¿Y ustedes están listos para seguir alabando a Dios? ¡Vamos! ¿Falta mucho para que llegue el robotech? No sé, pero ya me estoy impacientando. Ay, ¿segura, abuela, que te dijeron que le enviara express? Ay, segurísima. Ellos me aseguraron que eso llegaba hoy mismo. Pero ya, familia, tranquilicémonos porque muy pronto vamos a gozar de la compañía de Robotech. Aunque, ¡uy! Yo me muero de ganas por probar su función para leer libros. Nunca más voy a luchar con esas letras chiquitas. Ay, yo me muero por usar su función de múltiples pantallas. ¿Se lo imaginan? ¡Wow, Robotech! ¡Estás aquí! ¿Y es cierto que puedes desplegar muchas pantallas? ¡Wow, sí! ¡Por fin estás aquí! Ya te puedo poner en muchos lugares y puedo hacer muchísimas cosas contigo y puedo hacer muchos datos científicos. ¡Uy, genial! ¡Ay! Yo solo quiero poder escuchar mi música en paz. ¡Ay! Sería como estar en otro mundo. Ay, eso se escucha maravilloso, maravilloso, pero yo ya quiero tenerlo para no fallar nunca más en mi receta. Un poquito de aquí. ¡Ay, qué emoción! Robotech me va a decir exactamente lo que tengo que hacer paso a paso. A mí me enseñará a reparar los muebles sin tener que machucarme los dedos otra vez. Sí, pero mira, ¿y si utilizas esa que se...? No, no, mira, mira. Un taladro, Robotech. ¿Mm? Listo, taladro. Eso ya. Sí, muy bien. Pues, cuidado, no te vayas a... Listo, que vaya, mañana. Y ahora, mira. ¿Qué? ¿Ah? Unas pinzas, Robotech. Sí, ay, mírala, sí, ahí están. Apenas para sacar estos tornillos que tiene por acá. Pero ten cuidado, no te vayas a machucar un dedo. Con cuidado, eso. Muy bien, eso. ¡Ay! ¿Listos? ¡Qué bien, pica! A ver. ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Eso sería increíble! ¡Ay, es cierto! ¡Ay, ojalá ese paquete no se demore tanto! ¡Llegue pronto! Estoy... ¡ay, ya muy cansado de tanto caminar! ¡Ya quiero llegar a la casa de la familia Santos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Necesitas ayuda, señor? ¡Ay! ¿Lemechan? ¿No te reconocí con tu nuevo disfraz? ¡Ay, esto no es ningún disfraz! Este es mi uniforme de mensajero. ¡Upa! ¿Por fin conseguiste el trabajo? Ya es la hora. Quisieras algo más aparte de solo dormir. ¡Ay! ¡Ya no te molestes más, perro pulgoso! ¡No te hago más cosas el día de hoy! Tranquilo, solo quiero ayudar, ya. Ay, sí, ¿tú me vas a ayudar a encontrar el lugar donde queda la casa de la familia Santos? No me da pereza, es que está muy lejos. Pero si quieres, conozco un atajo para que llegues más rapidito. Ay, ¿tú conoces un atajo para ir hasta allá? Ay, bueno, algo está, algo peor, es nada. A ver, enséñame. Mira, ponle cuidado. Doblas a la esquina y síguete de chit. Derechito. ¿Ya? ¿No más? Bueno, espero que eso sea verdad, perrito. ¡Claro! Me conozco muy bien estas calles. Solo ten cuidado por el camino de Mechan. Ten mucho cuidado. ¡Ay, que tenga cuidado de nada! ¡Ja, ja! ¡Sí, yo soy el mensajero estrella! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, no me he caído! ¡Ay, rayos! ¡Eso debió doler! ¡Miau! ¡Pobrecito! ¡Espero que esté bien mi blanquito! De seguro está bien. O bueno, eso espero. ¡Ay! Parece que está teniendo un mal día. Sí, eso parece. Pero nunca lo había visto tan decidido a cumplir una tarea. ¡Ay! ¿Crees que cumplirá su propósito como mensajero, mi bella flor? Ay, bueno, no sé si logre entregar el paquete, pero primero tiene que encontrar la manera de salir de ese agujero. Ay, ¿y qué? ¿Por qué no lo ayudamos? Ay, no, es más divertido verlo sufrir, ¿sí? Sí. Ay, sí.
Bueno, todos se me comportan. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está el paquete que encargaron. Ay, bueno. Vamos a verlo, pues. Sí. Perdón, permiso. Háblalo, mi tarjetito. Sí, ¿Una computadora? Pero mamá, mira, voltea el empaque que ahí había otra cosa. Ay, aquí, mi amor. Dice Robotech, la mejor computadora multifunción. ¿Robotech es una computadora? ¿Cómo así? Nos engañaron. Eso no era lo que habíamos pedido. No puede ser. ¿Qué es lo que pasó? Soy el peor mensajero del mundo. Me caminé media ciudad a pie, otra media bicicleta. Me caí en una alcantarilla. Ay, me duele toda la espaldita. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Para traerles el paquete equivocado. Que no querían. Soy el peor mensajero del mundo. No digas eso. No es tu culpa, Lemechan. No eres un mal mensajero. Después de todo, nos trajiste el paquete. Y es que un mensajero es precisamente eso. Alguien que lleva un mensaje o un anuncio a otra persona. Y en tu caso, un paquete. ¿Sí? Pues sí, no te preocupes, que no es tu culpa, pues. Es que la compra del Robotech no superó nuestras expectativas, no es tu culpa. Sí, es verdad. De hecho, te pasó como al pueblo judío. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres o qué? Sí, mire, Rolfi. El pueblo judío esperaba al Mesías, pero se imaginaban algo así como un Mesías gladiador, poderoso, musculoso, que los liberaría del Imperio Romano. Pero eso no pasó. Ay, eso es cierto. Ellos esperaban a un Mesías, pero el Mesías llegó no en la forma en la que ellos lo esperaban. De hecho, el mensajero escogido por Dios llegó a dudar si Jesús era el mensajero, el Mesías del que tanto habían hablado. ¡Oh! O sea, ¿que es el mensajero escogido? ¿De quién se trata o qué? ¿Cómo es esto? Ay, pues sí, te vamos a contar, pero bueno, sentate que tú estás ahí como dolorido. El mensajero escogido por Dios era Juan el Bautista. Él era hijo de una mujer llamada Elizabeth y de un sacerdote llamado Zacarías. Ambos anhelaban tener un hijo, pero por muchos años no pudieron tenerlo hasta que Dios les regaló una promesa. Dios les mandó a decir que tendrían un hijo al que llamarían Juan. Él sería lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y haría que muchos israelitas volvieran al Señor Dios, preparando así a la gente para la venida del Mesías, más conocido como Cristo, el Salvador del mundo. Ay, bueno, vaya, abuelita, pero no entiendo por qué me dijiste que hasta él, que era el mensajero escogido, había dudado de que era el Mesías enviado por Dios. Ajá, lo que pasa es que Dios lo escogió antes de nacer para que fuera el mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Pero Juan atravesaba una situación muy difícil estando encarcelado. Y estando allí, escuchó sobre los milagros y todas las cosas que Jesús hacía. Entonces envió a sus discípulos para que le hicieran una pregunta. Él le mandó a preguntar: ¿eres tú el Mesías al que Dios nos prometió o debemos esperar a otro? Juan le había hecho esta pregunta porque tenía incertidumbre y él deseaba confirmar si realmente a quien tanto había esperado era quien decía ser. ¡Uy! ¡Vaya! O sea que él también, el mensajero enviado por Dios, tuvo dudas. Yo también dudé de que pudiera poder entregar el paquete o terminar el trabajo mío el día de hoy. Sí, así es. Todos en algún momento de nuestra vida llegamos a tener dudas. Especialmente en los momentos más difíciles es cuando dudamos si el Señor tiene un llamado con nosotros o si somos muy especiales para Él. Pero la mejor manera de mantener nuestra fe es creer en la palabra, así como lo hizo Juan.
Juan creyó en la palabra que Dios le dio y eso le ayudó a mantener su fe. Y es justamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que creamos en su palabra, que confiemos en su palabra. Y eso nos va a ayudar a creer y a entender que Dios siempre está con nosotros. Sí, así mismo debemos confiar y volvernos mensajeros de la palabra de Dios, así como lo hizo Juan, que compartió el mensaje del evangelio con sus papás, con amigos, con familiares, con todo el mundo. Ay, es que recuerda que soy un mensajero de Dios cuando confío plenamente en su plan pensado para mí. Y bueno, sí, pero yo quisiera saber cuál es el plan que Dios tiene para mí. Bueno, pues ¿qué te parece si aprovechamos este momento para hacer una oración? Pidámosle a Dios para que tú puedas entender cuál es ese plan que Él quiere contigo. Y también oremos por todos esos niños lindos que quieren ser mensajeros de Dios para que entiendan su propósito. ¿Les parece? Sí, está bien. Bueno, Señor, en este tiempo, Padre, te pedimos, Dios, que nos guíes. Queremos que nuestra fe sea firme. Queremos confiar en tu palabra, creer en ella, entender que tu palabra es real y que es quien nos guía, Señor. Entendemos que tienes un plan con cada uno de nosotros, con los niños que nos están viendo, Padre, y te pedimos que nos hables. Háblanos a cada uno específicamente de ese plan que tienes para que nosotros podamos obedecerte, obedecer tu palabra y estar firmes en nuestra fe, creyendo que aún en los momentos difíciles hemos sido escogidos por ti y apartados por ti para toda buena obra, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, familia Santos. Pero tengo una preguntita. ¿Cuál? ¿Qué van a hacer con el robot de español? Pues no sé. Pues ya lo averiguaremos, ¿no? Sí, después de todo, cada cosa tiene su propósito. Sí. ¿Qué tal un tintico entonces? Ay, sí, un tintico lo más rico. Yo tengo una torta. Vaya. Parece que logró cumplir con su trabajo. Ay, sí, creo que es el mejor mensajero que existe en el mundo mundial. Ay, no seas exagerado. Eso lo decidirá la propina. Y ustedes, niños, no se pierdan el próximo capítulo, porque descubriremos el propósito de ese tal Robotech. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. ¡Ay, sí! YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Síganos en nuestras redes sociales para más contenido. Y dale like y comparte este video para que más personas vean lo que le pasó a mi papito Lemechan el día de hoy. ¡Ay, arrivederci, niños! ¡Adiós! ¡Hasta jueguito! ¡Chao, chao, chao!